So, Mr. President, I just got back from the Amazon where I saw Chevron Texaco's devastation with my own eyes. It was horrifying. But this is an issue that's been going on for decades. Why is your administration the first one to stand up to Chevron's crimes? And why do you argue that this goes beyond just a legal case, but an issue of national sovereignty? Esta es una lucha de 1993 de grupos amazónicos. Es un proceso privado de indígenas amazónicos contra Chevron Texaco, porque la que contaminó fue la compañía Texaco, que dejó el país en 1992, pero fue comprada por Chevron a inicios de este siglo. Entonces, Chevron, con todo su poder económico, ha alargado el juicio, compraba, es una empresa corrupta y corruptora, hay varios testimonios de gente que fue presionada por Chevron, uno de los testigos claves de Chevron, para decir que el sistema de justicia ecuatoriano es corrupto, es un juez corrupto que fue comprado por Chevron, lo tiene con su familia en Estados Unidos pagándole un gran sueldo mensual, una gran subsistencia mensual. Entonces, con esas argucias demoró el juicio, hasta que vino nuestro gobierno, fue el único al que no pudo comprar Chevron. En los demás gobiernos tenía gran influencia, y por eso dice que nosotros nos involucramos en el juicio. Es todo lo contrario. Por primera vez hay independencia en el juicio. Y como hubo independencia, se le dio la razón a quienes la tenían, los indígenas amazónicos. Porque usted puede ir a la Amazonía, cualquier televidente norteamericano, cualquier persona puede venir a la Amazonía ecuatoriana, meter las manos en las lagunas de petróleo dejadas por Texaco hace ya más de 20 años, y saldrá esa mano negra de petróleo. Dirá Texaco, Chevron Texaco dice, que es nuestra empresa estatal, que después continuó operando, la que contaminó. Pregúntele a las comunidades allá, centenas, miles de personas, y le va a decir que nadie más operó ahí, solo Texaco. Ellos fueron los que contaminaron. Entonces, finalmente se le dio la razón a quienes la tenían, pero así es el poder económico. Esta gente se cree sobre los estados, se cree sobre la justicia. Pusieron una serie de incidentes legales, empezaron una campaña brutal de desprestigio contra nuestro gobierno, contrataron a empresas de relaciones públicas para decir que nuestro gobierno es corrupto, que nos involucramos en el juicio. Nos pusieron un juicio a nosotros, en La Haya, con estos tratados de protección recíproca de inversiones, argumentando que el Estado ya había firmado, que se había limpiado todo, efectivamente en el 98, con corrupción. Malos funcionarios dijeron que todo se había limpiado, pero ahí está la realidad, ¿no? En consecuencia, con ese juicio pretenden que nosotros paguemos a los indígenas amazónicos, el Estado ecuatoriano, y también demandaron ante las cortes norteamericanas, utilizando la ley RICO, de fraude, etcétera, que el proceso aquí había sido corrupto y que era inválido. Y se continúa en esa pelea. Es una pelea entre privados. El problema es que por hacer daño, desprestigiar al sistema de justicia ecuatoriano, se metieron con el gobierno, con el país, y también nos han demandado en Haya. It was disgraceful to be there with my own eyes and see the pits that Chevron is lying about existing. You know, the corporation's going to war with the Ecuadorian state to prevent paying even a dime to the victims in the Amazon. What is your message to Chevron shareholders and CEOs living a life of obscene luxury that will never have to deal with these issues? Ojalá puedan dormir tranquilos con su conciencia. Ellos saben que están mintiendo, saben que son corruptos y corruptores. Saben que le están haciendo un daño a un país, ¿no?, que acaba de enfrentar un terremoto, que está en vías de desarrollo, que tiene un gobierno honesto. A diferencia de lo de British Petroleum en el Golfo de México, a diferencia de lo de Exxon Valdez en Alaska, que fueron accidentes, lo de Chevron Texaco fue deliberado por ahorrar unos cuantos dólares para ganar más, sin importarles la vida de la gente de la Amazonía. Utilizaron técnicas prohibidas en su propio país. Es criminal, no es un accidente, fue algo deliberado. Y ellos saben que lo hicieron. Hay videos que están circulando, donde gente honesta de Texaco, Chevron Texaco, filtraron esos videos, y donde se ve a los expertos, supuestamente, entre comillas, contratados por Chevron, a los ejecutivos de Chevron se les ve diciéndoles a estos expertos, su deber es no encontrar petróleo para engañar a la corte. Es decir, contrataban expertos para supuestamente verificar la contaminación, pero decían, ustedes no tienen que encontrar contaminación, ese es su trabajo. Es decir, estaban actuando ellos sí fraudulentamente. Ellos conocen todo eso.
Mr. President, in the United States, our Constitution is held up as the sacred, immortal, guiding principles in the world. Here in Ecuador, one of the first things you did was completely rewrite the Ecuadorian Constitution, including the incomprehensible element of actually granting nature legal rights, which is unthinkable to so many people in the world. Talk about the tenets of this new Constitution and how it reflects the ideology of the citizens' revolution in Ecuador. Como usted bien menciona, es la primera y hasta ahora la única Constitución en historia de la humanidad que otorga derechos a la naturaleza como fuente de vida. Somos un gobierno y un proceso político extremadamente ambientalista, ecologista, que cuida la naturaleza, que tal vez el mayor tesoro que tiene el Ecuador, que es el país megadiverso más compacto del planeta. Y son esos principios constitucionales que guían la acción de nuestro gobierno. Por eso indigna aún mucho más lo que hizo Chevron en la Amazonía ecuatoriana. The Panama Papers revealed the scope of the use of offshore tax havens in the world. You said yourself last night that any Ecuadorian official using tax havens would be barred from public office. This is a totally normal concept in the U.S. In fact, both of our presidential candidates use them. Why did you say that offshore tax havens were such a grave threat to democracy? Mire, primero, nuestra lucha contra los paraísos fiscales, yo soy economista, conocemos los efectos de esos paraísos fiscales, de un capital sin rostro, sin responsabilidad, donde pierde sentido la economía. El fin último de la economía es el ser humano. Allá se va a especular sin pagar impuestos, sin transparentar transacciones, es fuente incluso de ilícito financiamiento al terrorismo, lavado de activos, etc. Esa lucha contra los paraísos fiscales, que es uno de los más graves problemas, enemigos de nuestras democracias, empezó desde el inicio de mi gobierno. Hemos hecho una serie de reformas legales para impedir que se contrate con esta clase de compañías que tienen asiento en los paraísos fiscales, etc. Pero hay que ir mucho más allá, y sobre todo con este escándalo de los Panama Papers, que fue realmente una jugarreta política, se quiso involucrar a los gobiernos progresistas. Y lucha selectiva contra la corrupción es más corrupción. Se ocultaron millones de nombres, tal vez no millones, millones de archivos, miles de nombres, pero se trató de sacar nombres vinculados a ciertos gobiernos de América Latina. Les falló la jugarreta, pero utilizando esa coyuntura que ellos generaron, hemos decidido ir más profundamente en la lucha contra los paraísos fiscales y acabo de proponer al pueblo ecuatoriano una consulta popular que se dará con las elecciones presidenciales de febrero del 2017 para que decida si prohibimos que sea funcionario público o candidato a cualquier dignidad de elección pública aquel ciudadano que tenga bienes, empresas o capitales en esos paraísos fiscales. Va a ir de la retórica a los hechos, porque nadie va a los paraísos fiscales para mejorar transparencia, para pagar impuestos, para cumplir con su responsabilidad social. Puede ser legal en la estructura jurídica actual, pero es ilegítimo y altamente inmoral. Más aún, en realidades como las nuestras, países en vías de desarrollo que necesitan financiamiento, generan su riqueza aquí y la sacan de su propio país. Eso podrá ser legal, pero será siempre antiético, será inmoral. In the United States, a lot of criminal things are also legal. Sí, por ejemplo, el problema es que muchas veces tratan de dar cátedra moral y buena costumbre al resto y creen que sus principios y valores son valores universales. Y Estados Unidos es un país admirable, un país muy exitoso, pero debe entender que el mundo no empieza y termina en los Estados Unidos. Por ejemplo, ¿ya? Sí. El lobby, ¿no? El cabildeo. Aquí es una infracción criminal, es tráfico de influencia. Allá es legal, pero es la antítesis de la democracia, porque el que tiene dinero puede llegar a los altos funcionarios, el ciudadano que no tiene dinero no llega a ningún lado. Sin embargo, el problema es creer que los valores norteamericanos son valores universales. You're a leftist economist, and I think that this is really important to talk about neoliberalism really briefly, because neoliberalism says the state is the root of all ills and all wrongs, economically and socially. You inherited a country devastated by neoliberalism. You turned it around by kicking out the IMF. What do you say to the defenders of this neoliberal ideology? Eso es ideología, no es ciencia. Y no resiste ningún análisis histórico, teórico, ni empírico. Empezando por el propio Estados Unidos, ya donde la influencia del Estado es bastante importante, hay reglas muy claras, regulación, control, y claro, dentro de ese marco muy bien establecido, hay lugar a la libertad individual que nadie la niega, a la libre empresa, etcétera, pero con claro marco institucional, tratando de que esa acción individual
redunde en el bien común. Por ejemplo, otra clave para el desarrollo, que siempre le repito, yo era profesor antes de ser presidente, profesor universitario, siempre repetía a mis alumnos, hagan lo que ellos hicieron cuando tenían nuestro nivel de desarrollo, no ahora que son los países más desarrollados del mundo. Estados Unidos fue el creador del proteccionismo moderno, con Alexander Hamilton, Freddie Litz, a quien equivocadamente se lo considera el creador de ese proteccionismo, aprendió de Alexander Hamilton en su visita a Estados Unidos. ¿Y por qué diseñó toda esta teoría y estrategia Alexander Hamilton? Para defenderse del libre aperturismo que le quería imponer el imperio británico dominante en esa época. Ahora que son los campeones de productividad, de competitividad, de tecnología, etcétera, sí proclaman por todos lados el libre comercio, porque van a ganar pues, con ese libre comercio, eso es lo más fuerte. Pero nosotros tenemos que hacer lo que ellos hicieron cuando tenían nuestro nivel de desarrollo, no ahora que son desarrollados y están a la vanguardia en muchas cosas. Entonces, que no se necesita el Estado. ¿El Estado qué es? La representación de la sociedad, por medio de la cual esa sociedad realiza su acción colectiva. Eso es decir que no se requiere acción colectiva, eso es un absurdo. Sin acción colectiva, ¿quién cuida el medio ambiente? Sin acción colectiva, ¿no? ¿Quién piensa en el bien común? Usted puede ser fumadora y estar, le gusta fumar, pero está de acuerdo con una ley que prohíbe fumar en lugares públicos, pese a que eso la perjudica, porque piensa en el bien común. La forma en que la sociedad institucionalizadamente piensa en ese bien común es a través del Estado y a través de los procesos políticos. Entonces esto de que no se requiere Estado, de la famosa mano invisible, tan invisible que nadie la ha visto, es más cercano a la religión que a la ciencia. No merece ninguna respuesta, mayor preocupación, porque no son posiciones serias, no resisten ningún análisis. And people hold the IMF up as this pinnacle and say that developing countries can't develop without the IMF help, right? I think that you prove the opposite. Bueno, nosotros no vemos una misión desde del FMI hace 10 años y nos va bastante bien. A tal punto que estos 10 años le llamamos la década ganada. Y si quieren venir para visitar el país como turistas, son más que bienvenidos. Si quieren venir como acostumbraban a hacerlo, como nuevos virreyes, en el mismo avión los embarcamos y los mandamos de regreso. The U.S. empire has always tried to shape Latin America for its interests, Mr. President. Your new economic path, your support of Julian Assange, your shutting down the base in Manta has not boded well with the Wall Street and the Pentagon. We know the U.S. is interfering with the self-determination of your country right now. How is it doing this, and what does it truly mean to be a leader of a country in the crosshairs of the empire? Mira, yo no tengo pruebas de intervención directa del gobierno norteamericano, y en lo personal aprecio mucho al presidente Barack Obama. Creo que ha hecho pasos históricos con respecto a su relación con Latinoamérica, por ejemplo, sí. Restablecer relaciones diplomáticas con Cuba, aunque faltan mucho más cosas y hay graves contradicciones. De repente también declara Venezuela unilateralmente, lo cual no está contemplado en el derecho internacional, como un peligro a la seguridad nacional de Estados Unidos, y le aplica unilateralmente, insisto, sanciones. Pero es claro que ha habido influencias de otros grupos norteamericanos, la extrema derecha norteamericana, una serie de supuestos institutos, la National Endowment for Democracy, financia a los grupos opositores, y usted sabe que hay muchos estudios que dicen que es el brazo financiero de la CIA, financia a muchos grupos opositores para que desestabilice nuestro gobierno. Una campaña de ataques a nivel de prensa internacional, sobre todo prensa estadounidense. Cuando yo llegué al gobierno era clara la acción de la CIA y la intervención de la CIA en el Estado ecuatoriano y su influencia en varios líderes políticos de opinión. Nuestras unidades de policía eran financiadas por la Embajada de Estados Unidos. Ellos elegían a los directores. Teníamos la base aérea de Manta, sobre la cual habían grandes dudas si solo se dedicaba a la lucha contra el narcotráfico. Todo eso se acabó con nuestro gobierno, pero claras pruebas de influencia directa en la embajada y de la CIA. Alguna vez yo conocí al delegado de la CIA aquí en Ecuador. Tuvimos que expulsar en el 2008 a una civil, Haddad Pérez, que era la directora de la CIA, claramente demostrado en el Ecuador. Entonces, es obvio, indudable, que había influencia de la CIA, que había intentos de, al menos, controlar ciertos aspectos de la vida nacional. Yo no tengo pruebas de que el gobierno de Barack Obama haya continuado con eso, pero sí tengo muchas pruebas que a través de USAID, en inglés USAID, National Endowment for Democracy, y una serie de otras instancias de financiamiento, financian grupos opositores a nuestro gobierno y en general a los gobiernos progresistas de Latinoamérica para desestabilizarlos.
It seems very difficult as the president of a country to not only deal with governing your country, but also deal with these incessant threats. Esa es la lucha, esa es la lucha. Mire, no sé cuándo va a presentarse esta entrevista, pero tenemos un boicot internacional. Aquí, Chevron fue condenado a pagar 9,000 millones de dólares. Le importa un bledo. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos influencia a nivel mundial. Nos acaba de ganar un juicio por 100 millones de dólares, invocando estos tratados de protección recíproca de inversiones. Ese juicio fue por denegación de justicia. 17 años no se resolvieron los juicios de Chevron hasta que llegó nuestro gobierno, pero ellos mismos boicoteaban el juicio, no lo ganaron. Pues nos amenazan con embargos, con impedirnos la fuente de financiamiento, con todo, hasta que paguemos. Vamos a pagar, porque es un laudo internacional en función de un tratado que hemos firmado. Pero lo que indigna es que ellos deben 9,000 millones de dólares, no pasa nada. Nosotros debemos 100 millones de dólares y tienen todos los instrumentos para hacer quebrar al país y obligarnos a pagar de la manera que ellos quieran, cuando ellos quieran. In the face of all these threats, you and others have not backed down, Mr. President. What are the stakes for humanity if we let these corporate elite dictate our future? Mire, el orden mundial, querida Evi, no es solo es injusto, es inmoral. Todo está en función del gran capital, los paraísos fiscales, ¿ok? Estos tratados de protección recíproca de inversiones, con eso el capital tiene más derechos que los seres humanos. Si aquí un ciudadano se siente afectado por el Estado y quiere llevarnos a una corte internacional de derechos humanos, tiene que agotar primero todas las instancias jurídicas nacionales. Con estos tratados, una empresa privada ya puede llevar un Estado soberano sin ningún trámite a estos centros de arbitraje, donde todo está en función de la transnacional y del capital, porque los mismos árbitros no son de carrera, son árbitros ad hoc, normalmente abogados de estas compañías petroleras. El asunto es descarado. Entonces, ese es el gran desafío de la humanidad, que el ser humano esté sobre el capital y cambiar este injusto orden mundial. El caso Chevron es una muestra más tan solo de aquello. Se trata de una lucha inmensa. Usted me pregunta, si se salen con la suya, ¿qué pasará en el futuro? Bueno, es la demostración del orden mundial inmoral, injusto en el que vivimos. Y esa es la lucha de la humanidad. It's a big fight, but a necessary fight. My last question for you, I wanted to wrap up by asking about the U.S. elections. On one hand, we have Donald Trump, who's risen to power, demonizing Latinos. On the other hand, we have Hillary Clinton, a fierce, notorious advocate for regime change and also free trade policies. What is your opinion of just this unfolding circus in our country? And what would it mean for the future of Latin America if either candidate won? Bueno, usted ya adelantó un poco la respuesta. Mire, en lo personal yo aprecio a Hillary Clinton, la conozco, nos visitó. Yo estudié en Estados Unidos, país al que quiero mucho, al que admiro mucho, cuando Bill Clinton era presidente. Entonces estoy muy agradecido, ¿no? Y siempre admiré a Hillary. Sé que tiene muchas críticas, pero creo que una mujer inteligente, bien intencionada. Y Trump, pues todos sabemos lo elemental que es. Si me pregunta qué es lo más conveniente para Latinoamérica, le voy a dar una respuesta chocante al final. Trump. ¿Por qué? Porque es tan primario que verá que va a generar una reacción en Latinoamérica que va a generar más apoyo para los gobiernos progresistas. Porque algo que ha fomentado lo que llamamos la restauración conservadora, un regreso de las fuerzas más retardatarias del neoliberalismo, es que tenemos un gobierno de Estados Unidos que prácticamente hace lo mismo, que casi no ha cambiado nada, pero un presidente simpático, que es buena persona, un Obama. El rato es que esté un Trump, como sucedió cuando estuvo Bush. Casi todos nuestros gobiernos llegaron cuando estaba George W. Bush en la presidencia de Estados Unidos, porque la reacción era tan fuerte a lo elemental de su política, a lo elemental de su pensamiento, que sirvió de apoyo para gobiernos progresistas. Yo creo que algo similar ocurriría si Donald Trump gana la presidencia de Estados Unidos. Pero por el bien de Estados Unidos, por el bien del mundo entero, deseo que gane Hillary Clinton. Hillary Clinton seems like she's more intelligent, definitely, than George Bush, but I fear for her foreign policy, especially in Latin America. América Latina va a aprender a vivir y a caminar con sus propios pies, sin importarle mucho quién es o deja de ser presidente en los Estados Unidos. Eso significa la verdadera independencia, ¿no? ¿O es que acaso Estados Unidos se está preguntando quién va a ser el futuro presidente del Ecuador? Entonces debemos ya crecer como región y mantener relaciones bilaterales entre iguales. Y en ese sentido, por una verdadera independencia y autonomía, debemos fortalecernos tanto que para nosotros sea indiferente quién es o deja de ser presidente en los Estados Unidos.